El mundo cofrade está viviendo un verano especial con las procesiones extraordinarias que se están llevando a cabo en el ámbito local, provincial y autonómico, así como las habituales que tienen su fecha fija en el calendario. Esta semana nos vamos a detener en la que se llevará a efecto en Cádiz capital, dejando para el próximo programa las que lo harán en la provincia y distintos puntos de Andalucía. Si hace tan solo unos días se llevaba a efecto la procesión extraordinaria de la Virgen de la Palma hasta Santo Domingo, en tan solo unas jornadas la capital volverá a vivir otro hito histórico con la procesión de la Virgen de las Lágrimas de la Archicofradía de la Columna, que partirá hasta la catedral en su paso el 16 de septiembre para volver a su templo un día después, al cumplirse los 250 años de su bendición y puesta al culto. Este fin de semana será la Virgen Gloriosa de los Desamparados la que acudirá hasta la parroquia de La Palma. Ese día, el domingo, la Virgen del Amparo de la popular cofradía de la Borriquita saldrá por las calles del barrio de San José en Rosario de la Aurora. La jornada del próximo martes 13 de septiembre estará protagonizada por la salida del Misterio de las Angustias desde su capilla del Caminito, que marchará hasta el Templo de la Palma para unirse al 325 aniversario de la Mística. La salida está fijada para las 6 de la tarde. El domingo 18 de septiembre será la Santísima Virgen de las Penas la que salga en Rosario de la Aurora en el paso de la Virgen de la Palma. Ya en la jornada del 24 de septiembre, sábado, se celebrará Rosario Vespertino con la imagen de la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Descendimiento, que lo hará desde su parroquia de San Lorenzo a las 9 de la noche. Ese mismo día, desde la parroquia de San José, partirá a las 8 la procesión de alabanza de la Virgen del Rocío y un día después, cerrando las procesiones de este mes de septiembre, lo hará la Virgen de la Concepción de la Hermandad de Jesús del Amor, que saldrá desde la Iglesia de María Auxiliadora Coronada en Rosario de la Aurora y la Virgen de la Merced, copatrona de la ciudad, desde su parroquia en torno a las 6:30 de la tarde. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Sed y Nuestra Señora de la Piedad ya cuenta con nueva Junta de Gobierno tras el cabildo de elecciones celebrado hace unos días. La citada Junta la vuelve a presidir Manuel García Sánchez, quien ha desempeñado el cargo de hermano mayor en los últimos 4 años. La votación alcanzó el quórum exigido del 20%. Los votos emitidos fueron un total de 57. De estos, 50 fueron para la candidatura de García Sánchez y 7 en blanco. La esclavitud de Nuestra Señora de la Merced, copatrona de Cádiz, presentaba días pasados el cartel anunciador de las fiestas en honor a su titular, cartel que refleja un primer plano de la señora. El acto de presentación lo abría el cofrade y comunicador Javier Taboas, quien solicitaba la presencia del hermano mayor de la esclavitud y del autor del cartel para descubrir el vocero que ya anuncia la festividad de su titular. Posteriormente intervenía el cofrade y miembro de la Junta de Gobierno de la Veracruz, Chico Marrero, quien destacaba la importancia de la celebración y la devoción que siempre se le ha tenido en la capital a la Virgen Mercedaria. En vísperas del cabildo de elecciones en la Hermandad de Humildad y Paciencia se han presentado 2 candidaturas, concretamente las encabezadas por los hermanos José Ignacio Soto Armario y David García Rivas, candidaturas de las que saldrá la nueva Junta de Gobierno que regirá los destinos de la Hermandad los próximos 4 años y que ya han sido aceptadas por el secretario diocesano para las Hermandades. Recordemos que estos días se viene celebrando un triduo en San Agustín en honor a la Virgen de la Amargura y que mañana sábado se celebrará el pregón a la señora, que este año estará a cargo del cofrade Iván Roa Rodríguez. La Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Cena ha iniciado un solemne triduo en honor a su titular dolorosa, la Virgen Reina de Todos los Santos, en su sede canónica del Santuario de la Patrona, la Virgen del Rosario, con motivo de la festividad del Dulce Nombre de María. Los cultos dan inicio a las 8:45 de la tarde con la meditación de los misterios del Santo Rosario, seguido del ejercicio del triduo y celebración de la Eucaristía. Mañana sábado a la misma hora se llevará a efecto la felicitación sabatina a la excelsa patrona y a continuación celebración de la Eucaristía, ocupando la Sagrada Cátedra el prior de la Comunidad Dominicana de Cádiz, Fray Pascual Saturio Medina. La Fraternidad Servita de Nuestra Señora de los Dolores Coronada inicia mañana sábado un solemne septenario en honor a su titular con motivo de la festividad de los Dolores Gloriosos de la Virgen, dando comienzo a las 7 de la tarde con exposición del Santísimo, bendición y reserva, seguido de Eucaristía.
Durante el septenario presidirá la Sagrada Catedral los sacerdotes Fray Francisco González Ferrera, Padre Ricardo Jiménez Merlo, Padre Juan Enrique Moreno Sánchez, Padre Jesús José García Cornejo y Padre Rubén Virués Gómez. El día 14, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, finalizada la Santa Misa, se dará a besar la reliquia del Santo Lignum Crucis, que fuera donado a la Orden Seglar por el ilustrísimo Padre Luis María Morote Vargas, párroco de San Lorenzo y corrector de la Fraternidad en el año 1885. El jueves 15, solemnidad de Nuestra Señora de los Dolores, patrona principal de la Orden de los Siervos de María, se celebrará solemne función que estará presidida por el Padre Guillermo Domínguez Leonsegui. La Archicofradía de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza celebraba días pasados en su sede canónica de San Lorenzo triduo en honor a su titular, Dolorosa, la Santísima Virgen de la Caridad. Los actos y cultos culminaban con el pregón de alabanza a la Señora que este año de 2016 fue encargado al fraile dominico Padre Juan Franco Reyes. Nos quedamos con un fragmento de la exaltación a la Virgen de la Caridad. En este ir y venir de la actualidad diaria aparecerá la Archicofradía del Pilar en las calles de su ciudad. Y llegará el momento esperado. Cádiz se inunda de rojo, terciopelo, que luchan a brazo partido con el oro de su bordado. Las arras contenedoras de los perfumes de su gracia y su donaire. La candelería, luminaria y antorcha que arde en constante oración, suspirando el Ave María. La peana que enaltece y exalta la venera imagen del Pilar como recuerdo de lo irrompible de su fe y su esperanza. Volvemos nuevamente a plató después de conocer los actos y cultos que nos acerca nuestra compañera y amiga Tamara Ariza en esa agenda de las hermandades y cofradías. Seguimos con el hermano mayor de la Archicofradía de la Sagrada Resurrección, Jesús atado a la columna y María Santísima de las Lágrimas, Sergio Rodríguez, y nos habíamos quedado con los cultos. Se habrán dado cuenta, por cierto, antes de que comencemos con esos cultos últimos del aniversario, que teníamos antes un cartel, el de José Miguel González, y ahora tenemos aquí con nosotros pues al otro de los carteles importantes, que es el de la cuadrilla de cargadores. Háblanos un poquito también de él. Aquí estamos viendo a la Virgen ya en el altar mayor de San Antonio. Con este cartel la cuadrilla ha querido dejar representada lo que estuvimos hablando antes, ¿no?, de la Virgen en el altar mayor, y que es una cosa para la posteridad, ¿no?, para el recuerdo. Y esto es una foto de Fernando Rodríguez Prieto, un hermano de la Archicofradía también, y yo creo que representa todo lo que hemos vivido en estos 5 últimos meses. Por cierto, volvemos a lo que hablábamos anteriormente del espacio publicitario. La Virgen en su paso de palio, ¿algún estreno importante? Ninguno. No hay ningún estreno. Cuéntanos la puesta en escena de la Virgen, la forma de vestirla, que a lo mejor puede impactar un poco. Sí. O sea, que ahí hay hemos querido buscar algo diferente. A la antigüedad. A lo antiguo. Por ejemplo, sí, a la antigüedad. Sí. Pues háblanos ahora de esa procesión extraordinaria que va a tener lugar la próxima semana. Los cultos los comenzaremos el miércoles 14. Miércoles 14 con la Virgen ya con la Virgen ya en su paso de altar. Efectuaremos el triduo miércoles, jueves y viernes, con misa a las 7:30 de la tarde. Y el viernes la misa será a las 6 de la tarde, y una vez finalizada la misa realizaremos el traslado a la Santa Iglesia Catedral. Traslado que va a ser sin música. Sin música, será con la capilla musical de la Asociación Filarmónica Ciudad de Conil. Y iremos rezando el Santo Rosario. El Rosario. Y efectuaremos la peregrinación por motivo del año jubilar al primer templo diocesano. Y luego la salida de San Antonio sobre las siete y media de la tarde. Y calcularemos que llegaremos sobre las 9:15, 9:30 a la catedral, porque el camino prácticamente es el más corto. El más corto, sí. cogeremos a la inversa del sentido que hacemos en Semana Santa. Y luego el sábado. El sábado hay un pontifical. A las 6 de la tarde. ¿Lo preside el obispo? No lo tenemos confirmado, que lo preside el obispo, aunque haya salido en prensa estos días, pero aún no lo tenemos confirmado.
Y posteriormente, después de la misa de 6 de la tarde, sobre las 8 menos cuarto más o menos, aproximadamente, saldremos en procesión de alabanza de regreso a la parroquia de San Antonio. La banda que va a llevar es la de la frontera, de nuestro amigo. Lo único que he de hacer, aprovechar ahora que estoy aquí, es de hacer un hincapié. Sí. En que hemos, por motivos ajenos a la hermandad, hemos tenido que volver a cambiar el itinerario. Bueno, porque hubo un problema con unos andamios que había, sí, en la calle San Francisco, ¿no? El primer itinerario iba por la calle San Francisco, nos pusieron un andamio donde estaba antiguamente Joselito. Exacto. Y ahora nos han puesto un andamio en la calle Sacramento, esquina con Sagasta, que entonces nos imposibilita. ¿El itinerario oficial será? Saldremos de la catedral, Arquitecto Acero, Compañía Santiago, Plaza de la Candelaria, Montañés, Javier de Burgos, Barrié. Seguiremos hasta la Plaza de la Libertad, Hospital de Mujeres, hasta la calle San José. San José iremos hacia el Oratorio, Santa Inés, Torre y a San Antonio. Nos alejaremos incluso un poquito más de... Bueno, pero también es un itinerario especial por donde la Virgen no suele pasar, ni suele pasar ni en creo el que Martes Santo. Por lo tanto, es un buen momento para cámaras de vídeo, para fotógrafos, sí. En fin, para dejarlo ya para el recuerdo, ¿no? De cuando pueda llegar otra efeméride importante que habéis vivido. En pocos años, varias efemérides importantes, varias, o sea, que varias. La del Señor, la de la Sagrada Resurrección, o sea que ha sido importante. Nos vamos a ir ahora, si te parece, Sergio, hasta San Fernando. Nos vamos a la parroquia de la Divina Pastora, de las Almas, donde hace tan solo pues unos días se celebraba el pregón a la Virgen de la Salud que daba nuestro buen amigo, un cofrade y pregonero de la Semana Santa de San Fernando, Antonio González Cabrerizo. Un abrazo, Antonio, por ese maravilloso pregón, y les dejamos también con unos minutos para que disfruten de él. Porque tú eres rosa escogida de Jericó y lucero de la mañana, eres torre de marfil y casa de oro, eres estrella de la mañana y saludo a los enfermos, refugio de los pecadores y consoladora de los afligidos, eres nuestra madre de Bethlehem. Detrás de la penitencia va la banda de música que este año los tercios son los tercios de unas soleares del Lunes Santo que acunan desde el año 2005, subirán entre tu manto para que abaniquen tus bambalinas de una manera especial. Por la esposa de este compositor, músico cañailla Juan José Castellano, que sabe mejor que nadie unir las melodías para que sean oraciones musicales, que acompasen el mesío de la Madre de Dios en nuestra bendita Isla del Carmen. Fue un sí rotundo, inmenso, lleno de amor. Un sí a Dios, a la voluntad del Padre, que la eligió como madre de su Hijo. Y así nos llena el alma de gozo al nombrarte Madre de Dios. ¿No iba a saltar del vientre materno el hijo de su prima Isabel, solo con notar cerca de él la gracia de María? Y desde esa visitación te saludamos, te rezamos, como bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu seno. La S y la I de aquel maravilloso sí nos sirve de ejemplo para nosotros para decir sí al Señor. Y en vuestra cofradía, ese sí lo conocéis mejor que nadie. Lo lleváis en el pecho de vuestra venera. Lo tenéis en el escudo de la solapa o en un broche que lleva una mujer que proclama que es hermana de Lezeón. Y sentí más íntimamente cuando el Lunes Santo vuestra mano abierta se posa sobre el antifaz, agarrando la galleta de vuestro escudo. Y para apretar sobre el pecho los símbolos de la pasión, corona de espinas y caña de la burla de vuestro Jesús. Y la S y la I, el Salus Infirmorum de vuestra Madre de la Salud. Qué grande es el sí de María. La S y la I de María Santísima de la Salud, diciendo sí al Padre, dándonos su ejemplo, haced lo que Él os diga, nos dicen sus ojos, como en la boda de Caná. La S y la I de tu sí es proclama manifiesto y pregón de tu cofradía de Lezeomo.
y así lo anuncian en las columnas de esta iglesia los magníficos reposteros que pintó Antonio Luque. La S y la I de tu sí, Señora de la Salud. La S y la I de tu salus infirmorum. Es jaculatoria con la que cada día, con tu ejemplo, María, decimos sí al Padre y queremos ser seguidores de Jesús. Que nos acompañe siempre la S y la I de tu sí, Virgen de la Salud. La S y la I de tu salus infirmorum. Que sea faro y guía que nos guíe por los siglos de los siglos. Y así sea, si así tú lo quieres, bendita entre las mujeres, llena de gracia y esperanza, pastorcita de piedad infinita, caridad de mi alma, que te nombramos María y aquí. Madre de Dios y madre mía, eres salud. He dicho. Volvemos nuevamente a plató y si se dan cuenta ahora cuando nuestra realizadora abra el plano, verán que tenemos aquí otro cartel más, que este cartel es el oficial del 250 aniversario, que es prácticamente lo que está en la lona de la fachada de la fachada de, prácticamente la no, es lo de San Antonio, ¿no, Sergio? Sí, sí, es lo que está en la lona, que es lo que lleva anunciando desde que terminó el carnaval y comenzó la cuaresma, lleva anunciando lo que llevamos celebrando todo el año. Hay que ver la de efemérides y la de conmemoraciones que estamos celebrando en este año de 2016. Lo digo entre otras cosas porque hemos recibido también el díptico de la de los padres franciscanos de Cádiz, Paz y Bien, como es lógico. Ahora lo veremos cuando nuestra realizadora cambie el plano, de este 450 aniversario de la presencia franciscana en Cádiz. Aquí lo tenemos ya, que el día 15 de septiembre será la presentación del cartel anunciador, con un concierto de órgano a cargo de Francisco Sintado. El 16, una conferencia de Miguel Vallecillo sobre 450 años de presencia franciscana en Cádiz, y así sucesivamente. 17, la figura de San Francisco de Asís y su espiritualidad. Habrá una magna exposición, como todos saben, en el Museo Provincial, porque además de ese año jubilar concedido por el Papa Francisco a la Hermandad de Cana de las Corporaciones Nazarenas de Cádiz, la Hermandad de la Veracruz, va parejo con la celebración de este 450 aniversario de la llegada de los padres franciscanos a Cádiz capital. Pues sí, Sergio, a mí me gustaría que antes de que te marchase, pues teniendo aquí tu cámara, le mandaras un mensaje pues a los cofrades, a los hermanos de la archicofradía, a los fieles en general, de cara a esas dos procesiones extraordinarias de ida y vuelta a la catedral. Bueno, yo invitaría a todos a que acudieran a Cádiz alguno de esos dos días, ya que la cofradía ha puesto mucho cariño y mucho empeño en la realización de dicha procesión, y yo creo que es una oportunidad de ver a la Virgen algo más diferente a como la solemos ver el Martes Santo, ya no solo en su recorrido, sino en su forma de vestir, en su música y en incluso en la colocación de las flores y demás. O sea que estaremos todos muy pendientes para ver la hermosura del paso de palio de la Virgen de las Lágrimas por las calles de Cádiz. Gracias, Sergio, por habernos acompañado. Esta semana nos veremos mucho más, por supuesto. Y nos vamos a despedir, pues prácticamente está con el programa está metido en prensa, porque es que no tenemos tiempo para nada más, pero como es lógico, nos vamos a despedir con esa procesión de vuelta de la Virgen de la Mística Palma desde el convento de Santo Domingo hasta su parroquia de Nuestra Señora de la Palma en el barrio de la Viña, con motivo de ese 325 aniversario de la fundación de la primera compañía espiritual del Santo Rosario. El tiempo no da para más, pero nos despedimos con la Mística Palma. Nosotros nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Mientras tanto, como siempre os digo, sean muy felices. Besos y abrazos. Muy buenas noches.